Buenas a todos, ¿qué tal chavales? Aquí Albros comentando y hoy os traigo un vídeo de fondo, un vídeo que se va a subir en el canal de señor Albert Close o como le conozcáis por X Pablito. La verdad es que es una gran oportunidad que me ha dejado aquí X Pablito como lo, o señor Albert Close, como le queráis llamar. Una gran oportunidad, como digo, de promocionarme entre comillas en su canal. Ya que yo llevo bastante tiempo con lo de YouTube, al igual que él, no sé cuánto llevará él. Yo llevo alrededor de 7 meses así, empecé a eso del 12 de enero de este mismo año, me parece. Y la verdad es que tengo 72 suscriptores, creo que me lo curro bastante. Y aún así, pues no tengo, yo creo que las visitas que deberían de tener mis vídeos. En cuanto a qué subo, subo Happy Wheels. Subo Call of Duty en cuanto a Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Call of Duty 4, Call of Duty World at War. Subo montajes y clips, muchísimas cosas en el canal. En cuanto a la cantidad de vídeos que subo al día, suelo subir uno, a veces subo dos. Aunque ahora en verano voy a empezar a subir dos, voy a tener bastante tiempo libre. Y bueno, lo que estáis viendo de fondo es una partida de Modern Warfare 3, aquí me veis con la PP90. Y bueno, no es una partida muy buena, pero de fondo queda bastante bien. En cuanto a Minecraft, como os he dicho al principio, me he descolocado un poco. No hay nada subido de momento al canal de Minecraft, pero sí que subí antes bastantes vídeos de Minecraft, antes de que tuviera que borrar algunos vídeos del canal por derechos de autor, puntos suspensivos. Y la verdad es que tengo todas las series, todos los episodios que tengo grabado, todos los que subí, todos los que he subido después de aquello que me pasó. Todo lo tengo en el ordenador, así que me voy a poner las pilas y me voy a poner a subir durante estos próximos días. ¿Y qué pretendo hacer con esto? Debido a que es una oportunidad para mi canal. Muchas gracias aquí a X Pablito, la verdad. No pensaba ni tan siquiera que, oye, fuera tan fácil esto de que me dejaras subir al canal esto. Y la verdad es que estoy muy contento, muchísimas gracias. Para los que no lo sepáis, comenté una vez un vídeo de un montaje de Battlefield. Y yo he comentado esto de que si podía subir algo a su canal para promocionarme. Y ese es el contacto que hemos tenido ambos canales, así que para nada, no he tenido mucho contacto con él. Me he suscrito a su canal, estaría bueno que me diera esta oportunidad y ni siquiera me suscribiera a su canal. Le voy a ayudar al igual que me va a ayudar él a mí. Y bueno, si podemos crecer él y yo juntos, pues perfecto, para mí perfecto, no tengo ningún problema. Ya sabéis, los que lleven más tiempo en YouTube, que esto de YouTube hay que hacerlo con gente, porque es muy complicado crecer por ti mismo. Y dado a que me ha dado esta oportunidad, pues quería comentar eso de en cuanto a lo que subo y en cuanto a lo que suelo subir. En cuanto a las expectativas de un posible futuro que tenga, pues yo sí que me lo tomo bastante en serio esto de internet, no solamente ya como hobby, que también básicamente es como un hobby, pero ya antes si subía a lo mejor un vídeo o dos vídeos, me lo pasaba mucho mejor que ahora. Y la verdad es que está bastante bien, me lo tomo como un hobby y todo lo demás, y creo que está bastante bien. Y bueno, en cuanto a que seguro que me lo preguntáis, si tengo pensado lo del partner y todo esto, que a lo mejor me lo podéis llegar a preguntar. Estoy siguiendo bastante de cerca lo del partner según TGN, que es una de las empresas que quizá es más sencillo tener partner a través de ella. Y bueno, la verdad es que si me queréis seguir, tengo un canal de Twitch, todavía no he subido ningún live streaming. Estoy esperando a tener más gente, obviamente no iba a subir el live streaming con el trabajo que conlleva con poca gente. Para que os hagáis una idea, el primero que haré será, me parece que de Call of Duty 4 o de algún juego de PC, para empezar de PC, ya que para probarlo yo creo que está bastante bien el PC, y luego ya veremos si con la consola ya más adelante sí que lo hago. Y en cuanto a si me queréis seguir en las redes sociales, os dejaré mi Twitter en la descripción, el Facebook, el 20 no, porque lo tengo bastante lleno, además lo tengo para los amigos y demás. Y si me podéis seguir, mejor por Twitter, mejor que por Facebook, ya que por Facebook es lo tengo más personal. Así que ya os digo, lo esencial sería por Twitter. Hacéis una cuenta, podéis decirme todo lo que queráis, alguna sugerencia de Road to God que queréis que haga, cualquier cosa me lo podéis decir. Para nada os voy a empezar a decir que no me comentéis nada ni nada. Es más, cuanto más comentarios y más me hagáis, más propuestas,
más os las aceptaré y más contento estaré con vosotros. En cuanto a todo esto, muchísimas gracias a vosotros, pasaros por mi canal, lo pongo abajo también en la descripción. Muchas gracias a XPablito por esta oportunidad, ya os digo que haré muchas más cosas con él. Sin duda, si conseguimos que muchos de vosotros os vengáis a mi canal y los de mi canal se vengan a su canal, pues los dos salimos ganando. Haré un vídeo lo más seguro que para esta tarde, para subirlo esta tarde en mi canal, diciendo que la gente se suscriba aquí al canal de XPablito, ya que debido al favor este que me ha hecho y demás, voy a intentar que también traer gente a su canal. Y bueno, dicho esto, ya veis que se va a terminar. Voy con una PP90 que voy arrasando por el mapa de Arcan. Ya os digo, no es una partida muy buena, pero tampoco quería poner nada así en plan. Y bueno, ahora cuando se termine el vídeo os pondré un extra clip, si lo queréis llamar así, para que os lo paséis mejor. Y bueno, prácticamente se va a terminar, así que muchas gracias. Como siempre ya os digo, si me podéis ayudar a mí, ya que es una oportunidad para mí, perfecto, tengo un poco de suscriptores, como digo, me lo curro bastante, en mi opinión. Y bueno, dicho esto, nos vemos en la próxima. Adiós.